se realizaron labores de reparación en la vía tras el descarrilamiento de un tren en la estación Villa Ballester de la línea Mitre, en el tramo diésel que conecta Villa Ballester con Zárate.
Después de un breve intervalo, apareció la locomotora G22A701 de Trenes Argentinos Operaciones, que había partido del depósito Suárez, a la plataforma 2 de la estación Villa Ballester. Es importante destacar que durante la realización de las labores de reparación en la vía, el servicio se llevó a cabo a través de la plataforma 1 de la estación Villa Ballester.